Hola, hoy vuelvo con una receta que está riquísima. Son unos alfajores de maicena y lo vamos a rellenar de dulce de leche. Pero antes de comenzar con esta riquísima receta, quiero saludar a Irene. Bueno, pues los ingredientes que necesitamos son 180 gramos de mantequilla, 180 gramos de azúcar, 3 huevos. Y aquí tengo ya la harina que he utilizado 100 gramos y ya le he incorporado 2 cucharaditas de levadura química o también conocida como polvo de hornear. Y aquí tengo 400 gramos de maicena. Y el aroma que yo voy a utilizar va a ser el aroma de vainilla. Pues antes de comenzar con la receta tenemos que poner a batir la mantequilla. La mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente. Así que sacarla pues una media horita desde la nevera. Y el azúcar. Pues yo lo voy a poner a batir y cuando se integre todo, seguimos. Bueno, pues ya tengo aquí la mantequilla con el azúcar que se ha integrado. Ahora yo le voy a echar el aroma de vainilla. Pues una cucharada. ¿Que no queréis o no os gusta la vainilla? Pues le podéis echar la ralladura de medio limón. Los huevos. Y vamos incorporando. Bueno, pues mucho me habéis pedido esta receta. Así que estoy súper contenta de hacerla porque es que los alfajores están súper ricos. Además, mi madre y a mí nos gusta mucho la comida argentina. Así la vamos integrando. Pues mi madre y yo estuvimos muchos años tomando mate, porque es que a nosotros el mate nos encanta. Y es súper digestivo. Y los alfajores igual, súper ricos. Vale, pues ahora le voy a incorporar la harina junto con la levadura química, que yo ya tengo las dos cosas tamizadas. Pues lo incorporamos todo. Y también le voy a incorporar todo en la maicena, que también la tengo tamizada. Y se la echamos poco a poco. Y os va a salir un montón de alfajor, así que vais a poder disfrutar con toda la familia, con todos los amigos. Pues listo. ¿Y ahora qué hacemos? Pues vamos removiendo poquito a poco. Así. Así vamos removiendo. Luego veréis que la masa se va haciendo como que se va integrando todo. ¿Habéis visto que ya se está integrando? Bueno, pues vosotros movéis con energía. Y cuando ya ha llegado a este punto, pues lo cogemos, que nos va a hacer mucho más fácil con la mano. Y mira, como veis, ya no está nada pegajosa. O sea, que se puede trabajar súper bien con la masa. Como veis, aquí van a salir bastantes alfajores. Y esto que ha quedado, pues también se lo incorporamos todo. Vale. Entonces lo integramos todo.
casi se trabaja mucho mejor en la encimera. Y la masa ya está, porque solamente hay que amasarla un poquito y la tenemos. Listo. Pues mira, ya ni se pega ni nada. Entonces, ¿yo qué hago? Pues yo la voy a dividir en dos, porque me va a resultar mucho más fácil. Y aquí, en un papel transparente, pues lo vamos a poner. Lo ponemos. Y lo aplastamos con las manos. Sí, lo tapamos bien. Y así con el otro. Y ahora como mínimo 2 horas en la nevera. Bueno, pues he sacado una parte de la masa de la nevera. Y por abajo le ponéis un poquito de harina y por encima otro poquito. Y con un rodillo pues la vais estirando. Y aquí con un cortador redondo pues vamos a ir haciendo las formas. Yo ya tengo ahí la bandeja del horno. Y lo voy a ir poniendo. Mira qué bonito están quedando. Esto hay que trabajarlo en frío. Bueno, pues ya veis cómo están quedando súper bonitos. Cuando tenga ya toda la bandeja del horno, los voy a meter a la nevera unos 10 o 15 minutitos para que vuelvan a coger otra vez frío. Y en ese ratito voy a poner el horno a precalentar a 180 grados. Cuando pase 10 o 15 minutitos, los saco de la nevera y los meto en el horno a 180 grados, calor arriba y abajo, unos 11 minutos. Bueno, pues tengo aquí ya he horneado unos poquitos, luego voy a seguir horneando. Está riquísimo, huele súper bien, yo ya tengo ganas de comérmelo. Y que han estado 11 minutos en el horno. ¿Cuándo sabemos que están? Pues la tapita de arriba blanquita. Y la de abajo con colorcito. Y ahora le voy a echar el dulce de leche. Ahí se lo echamos. Lo llenamos bien. Y ahora lo bañamos los laditos en coco rallado que tengo aquí. Y esto está delicioso. Pues ya está. Pues aquí tenemos ya nuestros alfajores de maicena que me lo habéis pedido muchísimo. Pues aquí están. Bueno, pues espero que haya gustado. Los que sois de Argentina me comentáis a ver qué tal. Si os ha gustado, muchos besitos dulces. Besitos para toda Argentina. Gracias.